Ya estamos en las breves de la zona, soy Vania Jaramillo y te invito a que veas la información más relevante. Uno de los 40 trabajadores que han dado positivo por COVID-19 en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C4 falleció la tarde de este miércoles. Así lo confirmó el propio municipio de León a través de un mensaje de Twitter donde lamentaron el deceso. Esto se da cuando apenas ayer 10 trabajadoras del C4 anunciaron que presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos, otra ante la Contraloría Municipal de León y una tercera es una denuncia penal ante la Fiscalía General de Estado. Dentro de estos quejosos se encontraba la hija de Arnulfo Hernández, víctima de COVID. El pasado 13 de junio, ella desmintió que la comunicación y la reacción de parte de la autoridad municipal haya sido inmediata, pues días anteriores la Secretaría de Seguridad Pública de León aseguró en una ficha informativa que había mantenido contacto con Arnulfo Hernández por el contagio. Desgraciadamente hoy perdió la vida. Por segundo día, el estado de Guanajuato reportó su pico más alto de contagios detectados con 320 nuevos positivos. La entidad suma 5.030 pacientes acumulados. De estos, 4.875 adquirieron el virus a través de contagio comunitario y 1.495 personas ya lograron salir del padecimiento. Sin embargo, aún hay 1.726 considerados como sospechosos en espera de conocer su resultado. El estado suma 329 defunciones. Hoy la Secretaría de Salud reportó 12 decesos más a causa del nuevo coronavirus. El detalle por municipio lo tienes como siempre en nuestro portal. Al grito de Guerreros Unidos jamás serán vencidos, familiares de pacientes con cáncer se manifestaron este mediodía ante la falta de medicamentos y quimioterapias. Los manifestantes exigieron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ayuda y piedad para sus hijos, ya que sin los tratamientos, los pacientes no tienen la posibilidad de seguir viviendo. Las fotografías de menores con diferentes tipos de cáncer y las cartulinas pidiendo las quimioterapias daban cuenta que algunos de los pacientes tenían más de 15 días sin los procedimientos. Los padres de familia aseguraron que desde el 15 de marzo la terapia contra el cáncer que recibían sus hijos en los diferentes hospitales dejaron de tomarla. El contingente de manifestantes salió de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social T1 en León y marcharon por el bulevar Adolfo López Mateos, las calles del centro, y luego se congregaron en el monumento del Arco de la Calzada hasta llegar a la presidencia municipal. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto para mañana tenemos más información.